a todos, como comenté en el vídeo anterior, voy a empezar a analizar la saga de Star Wars, pero bueno, ya adelanto que no me voy a meter con Rogue One, porque ni siquiera la he comprado en Blu-ray de lo mucho que me decepcionó. Yo entiendo que es una película que está muy bien hecha, tiene un argumento que es excepcional, cinematográficamente hablando, ya digo que es una gran película, pero desde mi punto de vista, desde mis gustos personales, pues ya digo que para mí fue muy decepcionante. Me parece una película excesivamente dramática para ser una película de Star Wars, en la que yo voy buscando el entretenimiento, la gran aventura, vamos a decir, y las escenas de acción que tiene pues no me convencieron demasiado. Las sensaciones que me transmite, el tono que tiene la historia, no es el estilo que yo busco. Entonces, como yo aquí solo estoy analizando las películas que tengo compradas, pues entonces no entra dentro de esta serie de vídeos del crítico específico. Voy a hablar solamente de los 7 episodios que existen en la actualidad y voy a empezar, por supuesto, con el primero, el episodio 1 de La amenaza fantasma. Voy a seguir el orden cronológico de la saga, no la cronología de estrenos en la pantalla grande. Entonces, bueno, pues esta película, como sabemos, llegó en el año 99. Había muchas expectativas por ver cómo lo iba a resolver George Lucas, cómo iba a contar esos comienzos de Anakin Skywalker, y desgraciadamente pues no fue del agrado de la gran mayoría del público, de los fans y de la crítica. Fue muy decepcionante por muchísimas razones, ¿no? A nivel argumental, sobre todo, y a nivel de efectos visuales, porque abusó de las herramientas digitales. La gente prefería que hubiera tirado más de las herramientas tradicionales. Es la misma crítica que se le diría después con la cuarta película de Indiana Jones, como hemos visto en el programa anterior. Y en general, pues eso, no gustó, sobre todo eso, a nivel argumental, porque se le tildó de demasiado infantil. Ciertos conceptos como los midichlorianos rompían demasiado con el espíritu de la trilogía clásica. Era una película que se decía que igual tenía poca alma. Vamos, críticas a mansalva, muchas decepciones. Pero por mi parte, a mí aquí sí que yo, vamos, la vi muy muy bien, me gustó desde el primer visionado, y en este sentido pues voy un poco a contracorriente, ¿no? Porque a mí la que me ha decepcionado ha sido pues el episodio 7 y Rogue One, sobre todo. Entonces vamos a ver un poco lo que opina la gente en la actualidad, los internautas, en las páginas de IMDb y Film Affinity, y vamos a ver que sigue ocurriendo un poco lo mismo. Porque en IMDb recibe solamente un 6,5 y en Film Affinity un 6,2. No son notas extraordinariamente bajas, o sea, aquí hay notas a veces de un punto, dos o tres, notas que corresponden, por ejemplo, con telefilmes o con películas de videoclub o con secuelas que fueron realmente nefastas, como por ejemplo, pues Solo en casa 4 o Speed 2, por poner ejemplos dentro de lo que es mi colección de películas personal, pero es verdad que baja mucho en comparación con la película más valorada de esta saga, que todos sabemos que es El Imperio Contraataca, que tiene un 8,8 en IMDb y un 8,1 en Film Affinity. Más de 2 puntos de diferencia en la misma franquicia, pues es algo a destacar. Y si nos fijamos en los comentarios negativos, pues entonces ya la diferencia ya es abismal. Hay muchísimas más críticas negativas con La amenaza fantasma. Ya digo que fue muy, muy decepcionante. Bueno, pues la gente que puntúa con 9 o 10 puntos a La amenaza fantasma, lo que más les gusta son los personajes. Sobre todo les gusta el personaje de Qui-Gon Jinn, les parece muy bien interpretado por parte de Liam Neeson, y les parece un personaje muy fuerte y muy importante en la trama de esta película. Y efectivamente lo es, porque es el que fomenta el que al final Anakin Skywalker sea adiestrado por Obi-Wan Kenobi, y va a ser el que bueno, pues da pie a lo que va a ser luego los episodios 2 y 3, y en consecuencia lo que va a derivar después, como sabemos, en su conversión en Darth Vader. Es una pieza fundamental en esta primera película de lo que llamamos pues la nueva trilogía o la trilogía moderna, ¿no? Los personajes dicen eso, que están bien resueltos, tanto los nuevos como los viejos. Y curiosamente también hay bastantes comentarios positivos hacia Jar Jar Binks, que como sabemos es el personaje más odiado de toda la saga, junto a los Ewoks, porque claro, es muy cómico, muy bobalicón, muy infantil, pero aquí tiene sus defensores. Hay gente que le gusta porque entiende el homenaje que pretendía hacer George Lucas hacia los personajes cómicos del cine mudo, ¿no? Ese personaje típicamente torpe que se hacía en ese tipo de cine, y no le ven mal. Y aparte, bueno, pues que está, considera que está bien resuelto a nivel técnico, y fue una de las razones por la que la película fue nominada al Oscar en el ámbito de los efectos visuales. Bueno, pues
es curioso que tiene aquí también sus defensores, pero ya digo que estamos observando ahora la gente que le otorga 9 o 10 puntos en IMDb y en Filmaffinity. El segundo punto que gusta mucho a estos internautas es la acción. La acción es verdad que es también bastante abundante con la trilogía clásica, hay escenas bastante originales, hay bastante cantidad, y sobre todo la que ha gustado, prácticamente me atrevería a decir por unanimidad, porque gusta incluso a la gente que sale decepcionada, es La carrera de vainas. Esta ha recibido elogios incluso entre la crítica de la época, porque es un claro homenaje a la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Está muy bien resuelta también a nivel técnico y resulta emocionante, que hay mucha gente que dice que es una película sosa, incluso en el aspecto de la acción, y aquí no, aquí es verdad que transmite muy bien esa sensación de velocidad, es una secuencia trepidante, está muy bien resuelta, y bueno, pues poco más que añadir, ¿no? En este aspecto bastante bien, y luego también gusta bastante el duelo de espadas del desenlace, el duelo entre Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. Además está muy bien acompañado por esa fantástica pieza musical de John Williams titulada Duel of the Fates. Pues bueno, pues gusta bastante, por lo menos, ya digo, a los internautas más satisfechos. Y luego también gusta bastante el guión, que al mismo tiempo es un aspecto controvertido, como vamos a ver después. Gusta porque consideran positivo el esfuerzo de Lucas por ofrecer un gran número de novedades, que no es un refrito sin más de lo que se había visto en la trilogía clásica, ¿no? Aquí intenta expandir el universo que habíamos conocido en la trilogía clásica. Pues vemos el Senado, vemos el Consejo Jedi, el tema este de los Jedi y los Padawan, esa dualidad también entre el conflicto ese que hay entre los Gungan y los Naboo, el tema de Padme y sus señuelos, luego vemos a que si Qui-Gon y Obi-Wan, esa dualidad también. Hay varias dualidades, vamos a decir, en la película. Y bueno, pues todo eso está bien valorado por los internautas, ¿no? Que intenta ofrecer novedades. Claro, que todo esto, ya digo, al mismo tiempo es criticado bastante duramente por otros internautas, porque lo consideran a veces enrevesado, complicado para una película de aventuras, a veces no está muy claro. Eso lo vamos a ver a continuación. La gente que critica la película, pues no le convence demasiado. No gusta a los internautas que puntúan la película con 0 o 1 puntos los personajes. Dicen que no están resueltos bien ni los nuevos ni los viejos. Sobre todo Jar Jar Binks, claro. Jar Jar Binks, ya digo que es el personaje más odiado de la saga, eso es bien sabido. Le ven demasiado cómico, demasiado bobalicón, tiene demasiada presencia en pantalla. Hace pues eso, destroza la batalla de Naboo, en eso estoy yo de acuerdo, por ejemplo. A mí su personaje, que no me parece tan nefasto como dice la gente, me parece bien que meta comedia en ciertas secuencias, pero es verdad que no me gusta que estropee la batalla del desenlace. A mí me gusta que se transmita sensación de peligro, no comedia. A mí las batallas me gusta que sean serias. Bueno, pues personajes, sobre todo Jar Jar Binks, y luego hay muchas críticas hacia Natalie Portman como Amidala y a Jay Joyce como Anakin Skywalker. O sea, hay tantas críticas hacia los personajes como hacia las interpretaciones. Eso es algo que también dijo la crítica de la época, ¿no? Que parece que George Lucas dirige mejor a los personajes digitales que hacia los personajes de carne y hueso. Hay muchas críticas hacia Lucas como director y hacia Lucas como guionista. De hecho, le achaca más la culpa a él que hacia los actores. Dice la gente que no hizo buena labor a la hora de dirigirles, no hizo buena labor a la hora de escribir esos diálogos, y es algo que también se le achacó en la trilogía clásica, pero bueno, no se notó tanto porque contó con la ayuda de otros guionistas. Aquí quiso hacerlo todo él por su cuenta y como que se notó más. Y bueno, pues sobre todo se critica a esos dos intérpretes, ¿no? Natalie Portman es verdad que está muy seca en esta película, muy seria. Jay Joyce, yo no la veo tan mal, pero bueno, dice la gente que no está a la altura. Dicen que igual le tiene que haber dado un matiz un poco más oscuro al personaje porque es demasiado bondadoso para luego creértelo como Darth Vader más adelante. Y hay gente incluso que dice que tenía que haber cogido a un actor que supiera darle ese matiz un poquitín más oscuro, ¿no? Porque, ya digo, es demasiado el contraste que hay con lo que se va a ver después. Pero es que eso es lo que buscaba George Lucas. Buscaba ese contraste. Él quiere hacer una evolución realmente impactante, el cómo una persona tan buena puede llegar a ser luego tan mala, y lo justifica con principalmente esos dos
los dos motivos que vemos en esta trilogía: el abandono de la madre y la posible pérdida de la esposa. Eso es un poco el resumen de esta nueva trilogía, o trilogía moderna, que se ha llamado. El segundo punto que no convence es el guión. Le ven que no está demasiado claro todo ese tema político que quiso meter George Lucas. En la trilogía clásica se aisló por completo, se centró en lo que es el conflicto bélico, en lo que es la guerra civil en sí, y aquí se metió en temas de política y no gustó todo ese tema de la Federación de Comercio, su protesta contra las rutas, los impuestos sobre las rutas comerciales, el Senado Galáctico, que es una moción de censura. Todas esas temáticas como que no convencieron a la gran mayoría de los espectadores, y actualmente a los internautas pues tampoco les hace mucha gracia. Y luego hay dos cosas en concreto que hay muchísimas críticas. Una es el tema de mostrar a Vader de niño, y encima un niño tan sumamente bondadoso, y encima que haya sido concebido por los midiclorianos. Eso pues no gusta, el que no tenga padre, pues eso hay también muchísimas críticas. Pero sobre todo el mostrar a un Vader de niño, porque luego hace que toda la cinta en general tenga un tono demasiado infantil para el gusto del público, ¿no? Lo que quería la gente, o lo que se esperaba, es que la película empezara ya directamente con las guerras clon, que se enfocara directamente en esa época, que fuera directamente la acción, igual que el episodio 4 de la saga empezaba ya directamente en la guerra, sin demasiadas explicaciones, ¿no? Que fuera directamente a la aventura y más directo. Pues aquí no ocurre eso, ¿no? Aquí George Lucas quería explicar un poco todo el trasfondo y lo que va a dar lugar después a esa guerra civil galáctica entre el Imperio y la Rebelión. Es justo lo contrario. Quiso ofrecer muchas novedades y no convenció a la gran mayoría del público, los fans y la crítica. Y el otro gran punto criticado es el de los midiclorianos. Eso de que la fuerza se pueda cuantificar, pues no hizo gracia. Hay gente que dice que aquí la fuerza, en vez de ser algo místico, como se comentaba por parte de Obi-Wan y Yoda en la trilogía clásica, aquí suena casi como una enfermedad de la sangre. Bueno, pues esa es una perspectiva que tiene la gente. Yo no lo veo así, yo lo veo como algo necesario para que se justifique el que se apruebe su entrenamiento, o el que se apruebe el que Qui-Gon se lo lleve de Tatooine cuando no era su misión. Su misión era proteger a la reina, seguir con su misión de salvar a Naboo, y claro, en esa misión tener que llevarse a Anakin, pues ¿cómo lo metemos? Bueno, pues es que mira, está justificado desde un punto de vista científico y cuantificado. Bueno, pues venga, entonces sí, voy a luchar por ello, y el Consejo Jedi lo va a aprobar a regañadientes, el meterlo a... lo va a aceptar al final del todo, porque va a morir también Qui-Gon, y porque se lo va a prometer Obi-Wan, y lo va a aceptar eso porque en parte está avalado desde un punto de vista también científico, no solamente por una intuición de una persona, porque entonces si no sería pues un poco pillado por los pelos. Yo lo veo un poco bien desde ese punto de vista, y no lo veo, y lo veo también porque así justificamos por qué toda la familia Skywalker es poderosa en la fuerza. Ah, mira, porque es que es también porque está en la sangre, porque es por los midiclorianos. Bueno, no lo veo tan sumamente mal, y luego eso también ha dado juego en el universo expandido de cómics, novelas y videojuegos. Bueno, pues no lo veo tan mal ese concepto como la mayoría de la gente. Que si lo hubiera dejado en plan místico hubiera funcionado también, pues también, igual hubiera funcionado. Pero yo creo que lo metió para justificar lo que es el argumento de esta película, el que Qui-Gon se llevara a Anakin de Tatooine. Si no estuviera tan cuantificado, solo por la intuición de él, pues igual hubiera sido muy pillado por los pelos, o Obi-Wan pues se lo hubiera criticado más. Pero como mira, estaba en ese análisis de sangre, pues entonces sí. Bueno, pues esos son los dos aspectos más criticados, sobre todo el tema de mostrarla a un Vader de niño tan sumamente bondadoso, y luego el tema de los midiclorianos. Pero vamos, hay críticas a mansalva hacia el argumento. Y luego el tercer punto que se critica mucho son los efectos visuales, por lo que he dicho antes, ¿no? Que consideran que Lucas se centró tanto en los efectos digitales que eso luego jugó en contra de la trama y de los diálogos. Se tenía que haber esforzado un poco más en el guión para ofrecer un producto más parecido a lo que se vio en la trilogía clásica.
Y esto es algo que también se ha criticado después en la cuarta película de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, que se centra tanto en las herramientas digitales que luego ofrece un producto pues como que le falta alma, que está peor interpretado por parte del reparto, porque claro, están siempre interpretando con personajes digitales, con pantallas azules, y eso luego pues se transmite menos de cara al espectador, las secuencias pues eso, más frías, todo eso va englobado en este aspecto. Nadie dice que esté mal hecho la película en este aspecto. Industrial Light & Magic cumplió, recibió su nominación al Oscar y demás, pero abusó demasiado de ello y luego pierde la película en el aspecto, digamos, vamos a decir, cinematográfico, artístico. Bueno, pues en suma, La amenaza fantasma recibe de nota media un 6,35 y esto la sitúa en el puesto 37 de mi colección de 62 películas y por tanto queda en el séptimo lugar de los 7 episodios que llevamos de Star Wars. Pues esto es un poco lo que ya se sabía, ¿no? Ha sido la película más decepcionante de todas. Por mi parte, pues no es así. A mí me ha gustado desde el primer visionado, no la he visto tan sumamente diferente a otros episodios, y es que me gusta, pues eso, que tiene un tono muy de aventuras, un tono pues tirando alegre, como lo tenía también en el episodio 4. Vale, pues muere Qui-Gon Jinn, pero tampoco nos centramos demasiado en ello. En general, los héroes salen victoriosos, todo se enfoca hacia la acción, hacia la aventura. Está bastante bien ese sentido. Yo eso es lo que valoro en esta franquicia y en general, en todas las películas de aventuras en general, ¿no? Que no se ha enfocado todo hacia el drama, hacia la tragedia, que es algo que ocurre en otras muchas películas, como es el caso que he dicho antes de Rogue One, que tiene eso, un tono excesivamente dramático para mi gusto. Aquí lo que más valoro pues es la acción, igual que me pasa en toda la saga en general. Es verdad que es muy importante la historia y los personajes, eso por supuesto, ¿no? Pero por mucha historia que tenga una película o muy buen guion o muy buena trama o muy buenos personajes, si no me metes a acción cada pocos minutos, pues por mi parte no contarían con mi aprobación. Es lo que me ha pasado con otras sagas como por ejemplo Star Trek. Pues si la acción no me convence, mal vamos, ¿no? Yo creo que es una película entretenida. Yo busco el cine de palomitas, el cine de entretenimiento. Y si no me cumple en este aspecto, por mi parte no va a contar con mi beneplácito. Y aquí yo lo vi muy bien desde el principio. Cada 2x3 hay algún tipo de persecución, de pelea. Encima es muy variado. Aquí tenemos incluso escenas submarinas que no se había visto hasta entonces en la saga. Y además, pues eso, bastante original respecto a lo que se había visto en la trilogía clásica. Vemos un combate de espadas, pero entre tres combatientes a una velocidad mayor que la que se había visto antes, porque aquí son un Jedi y un aprendiz Sith que están en pleno apogeo. Yo apruebo esa idea por parte de George Lucas, encima acompañado de una banda sonora excelente por parte de John Williams. Duel of the Fates me parece una pieza de las mejores, si no incluso la mejor, junto al Star Wars Main Theme y a la Marcha Imperial. Vamos, yo creo que es lo mejor que ha compuesto John Williams en la franquicia. Extraordinario. De hecho, es la escena que quería destacar. Yo creo que es la mejor escena de esta película, ¿no? El duelo de espadas láser de esta película, la escena más destacable de la misma y para mí el mejor duelo de espadas de toda la saga. Es extraordinaria. Ya sé que mucha gente estará en contra de esto porque igual le gusta más la famosa escena entre Luke y Darth Vader del Imperio Contraataca, pero yo me quedo con esta. Me parece extraordinario cómo se desarrolla. Los decorados en que se mueve, cómo se va desarrollando y la banda sonora que la acompaña. Hay otras muchas pues, que me gustan, como La cara de vainas, por ejemplo, pero yo me quedo con esto y sobre todo eso, la variedad y la cantidad que tiene de escenas. En cuanto a personajes, pues también me gusta un poco todos los que vemos. Destacaría Qui-Gon Jinn igual que los internautas. Es un personaje muy bien interpretado por Liam Neeson, con mucha fuerza en la película. Ya vemos que es el que fomenta que luego Anakin sea entrenado, el que da pie a lo que va a ser la trama principal de esta nueva trilogía. Y yo veo bien también lo relacionado con Anakin, ¿no? Es un poco lo que le ocurre a Luke, que le van a sacar de su planeta para vivir una aventura vital. Lo que pasa es que en su caso le va a ocurrir justo lo contrario a Luke, que va a acabar en el lado oscuro, aunque luego más tarde va a acabar salvando a la galaxia gracias a el amor de su propio hijo, ¿no? Esa es un poco la historia de toda la saga. Yo lo veo bastante bien resuelto, ¿no? El que acaba en el lado oscuro, primero por el abandono
de su madre, luego porque muere su madre y luego porque teme que vaya a perder a su mujer Padme. Yo creo que es una historia fantástica, muy bien desarrollada y que se justifica muy bien ese paso, ¿no? Porque te preguntas, ¿cómo es posible que un niño tan sumamente bondadoso pueda acabar como Darth Vader? Pues mira, si le ocurren estas tragedias, puede llegar a ocurrir, ¿no? Y si tiene ese potencial en la fuerza, pues le puede llegar a ocurrir esto, ¿no? Si te dejas llevar por esos sentimientos. Yo lo veo una historia fantástica y aquí, como primer episodio, yo creo que está muy bien resuelto. Me parece muy bien los personajes. Es verdad que igual la interpretación, por ejemplo, de Padme es excesivamente fría, pero el resto del reparto no lo veo tan mal. Yo únicamente quitaría igual a Natalie Portman en las escenas como Reina Amidala. En las escenas como Padme, igual no lo veo tan mal. Y tiene escenas, yo creo que bastante emotivas en general, ¿no? El funeral de Qui-Gon no está mal, la despedida de Anakin con Smee está también bastante bien. A mí me pareció también bastante emotiva la película. Igual, ya digo, no está tan bien como la trilogía clásica, porque joder, la química entre Han, Leia y Luke es difícil de superar. Aquí, claro, son personajes como más nobles, digamos, ¿no? Tenemos Jedi, tenemos la Reina Amidala, son todos personajes que no son tan, pues eso, tan mundanos como son los de la trilogía clásica, eso era difícil de superar, pero vamos, está a una altura también bastante decente. Y luego Jar Jar, pues yo le apruebo también a Jar Jar. En vez de entregarnos otro R2-D2 y otro C3PO, George Lucas nos dijo, vamos, os voy a ofrecer algo distinto. Pues nos va a ofrecer un personaje, en vez de muy hablador como C3PO, nos va a ofrecer un personaje muy torpe como es Jar Jar Binks. Entonces nos ofrece otro tipo de comedia, una comedia como el de cine mudo. Pues me parece fantástico, por mi parte me pareció gracioso, lo vi bien. Quizá influyó en que lo vi con 15 años, pues puede ser. Quizá influyó que lo vi cuando era un fan novato, porque yo me hice fan en el año 97 con la edición especial, cuando yo solo tenía 13 años. No la vi igual en los años 90 cuando echaran la tele, pues puede ser que vi la saga ya un poquito más mayor, puede influir esos factores, pero yo a Jar Jar Binks le vi bien. Igual es más infantil que C3PO, pues sí, puede ser. Pero yo le vi bastante simpático y veo bien que haya de vez en cuando un personaje torpe en el cine, ¿no? Todos tienen que tener los mismos patrones, le vi bastante original dentro de lo que cabe. Y lo único que le criticaría, que lo voy a comentar después, es que estropeara la batalla de Naboo. Ahí sí que le vi mal, en esa escena en concreto, pero que mete comedia en otras escenas, pues no le vi tan mal. Y el tercer punto que me encanta es la banda sonora. Creo que fue un producto a la altura de las bandas sonoras de la trilogía clásica, incluso superior en muchas de sus piezas, y destacaría el duelo de Fates. Me parece, como he dicho antes, a la misma altura que la Marcha Imperial o el Star Wars Theme. O sea, le veo en el podio, ¿no? Es una pieza extraordinaria, me resulta muy emotiva y en general la banda sonora se escucha, se disfruta mucho incluso sin ver la película, ¿no? Yo creo que es John Williams, pero vamos a decir su nivel más alto de calidad. Tiene piezas muy diferentes para cada una de las escenas, se acopla muy bien a las imágenes como siempre y vamos, que no se puede pedir más en calidad y en variedad. La única pega que igual detecté es que utilizó la misma partitura para cuando están escapando de Naboo que en una cierta parte de la carrera de vainas. A mí no me gusta que se repitan partituras para diferentes escenas. Prefiero que cada escena tenga su partitura distintiva. Pero bueno, por lo demás es muy, muy diferente, es muy amplia y me gustó luego que sacaran la banda sonora de dos discos para disfrutarla al máximo, que es una pena que luego no se hiciera con los dos siguientes episodios. Como comentaba antes, para mí el principal defecto de esta película es meter tanto humor en la batalla de Naboo con la presencia de Jar Jar Binks. Ahí sí que no es algo que critico siempre en las películas de aventuras o de acción, ¿no? Meter humor durante las escenas de acción. Ahí quiero que me transmitan sensación de peligro, sensación de riesgo, pero meter gags no me hace tanta gracia. Entonces está aquí, cada dos por tres, Jar Jar Binks, pues eso, con sus volteretas, sus tropiezos, elimina incluso tanques o incluso droides con sus peripecias. Eso no me hace tanta gracia. Es el mismo error que cometió Lucas con la batalla de Endor en El Retorno del Jedi, pero con los Ewoks. No me gusta tanto. A mí no me importa que meta uno o dos chistes, pero con tanta cantidad como hizo aquí, pues no me hizo tanta gracia. Menos mal
que el resto de partes de la batalla está bien. O sea, tenemos, por ejemplo, la batalla de los Jedi contra Darth Maul está bien, la infiltración en el palacio de Sith también está bien, y la batalla espacial también está bien. Pero la parte de los Gungan contra los droides, pues ahí perdí muchos puntos por culpa de la presencia de Jar Jar Binks. Para mí es lo que más me decepcionó de lo que es esta película. Yo hubiera puesto ahí Jar Jar Binks, pues eso, un par de secuencias y que se retire, o que quedara inconsciente y le retire. Menos protagonismo de Jar Jar Binks en esta batalla. Me gustaría que las batallas de Star Wars fueran siempre más serias. Otro punto que no me gustó, es también relacionado con la batalla de Naboo, es que Anakin tenga tanta suerte durante la batalla espacial. No me importa que participe, porque claro, es verdad que tiene que participar, porque es protagonista en la historia, y bueno, pues veo bien que sepa pilotar el caza, porque bueno, ha pilotado la vaina en la carrera de vainas. Rico Lee le ha ayudado un poco, le ha explicado un poco cómo es la nave de la reina durante el viaje a Coruscant. Bueno, puede saber un poquitín pilotar los mandos, disparar contra las clases de y demás, pero de ahí que luego de suerte se introduzca en el hangar y de suerte dispare los torpedos de protones contra el generador de escudo y acabe provocando la reacción en cadena que acabe con toda la nave de control de droides, ahí me chocó muchísimo esa parte. No me gusta que los héroes salven las situaciones o consigan la victoria por suerte. Yo ahí hubiera puesto, por ejemplo, que sea R2-D2, que está con él, que le dé la idea de, mira, dispara torpedos de protones contra esta parte, por ejemplo. Que sea una colaboración entre los dos, pero que por pura suerte consiga el objetivo, no me hace tanta gracia. Hubiera puesto algún diálogo más para conseguirlo, ¿no? No sé, alguna justificación con algún diálogo entre R2-D2 y Anakin. Pero así sin más, por suerte que se meta ahí, pues no me hace gracia. Pues por ejemplo eso, que se ocurriera a Anakin. Vamos a meternos por dentro a ver si consigo acceder al motor de la nave. Y una vez dentro le pregunte a R2-D2. R2-D2, ¿qué tengo potente para disparar contra el núcleo de la nave? Y R2 le dijera, pues aprieta este gatillo para disparar los torpedos. Y entonces le hace caso y lo consigue. Algún tipo de colaboración entre los dos para hacerlo. Pero así, simplemente dando los botones y que salgan los torpedos justo en esa dirección, justo hacia el núcleo de la nave, no me hizo gracia. Es una parte que yo hubiera cambiado. Y luego una parte que no me quedó muy clara fue lo relacionado con el plan de Darth Sidious. Ese tema del tratado que quería que firmase la reina Amidala para hacerse con Naboo, yo lo hubiera puesto nada, aunque fuera una o dos líneas de diálogo en la que explicara en qué consistía. Es decir, con ese tratado parece que legalizas que la Federación de Comercio se quedara con Naboo, pero con eso, ¿qué consigues después? Creo que en la novela Darth Plagueis se explica que es para hacerse con el negocio de el magma que hay o la energía que hay en el núcleo del planeta, y eso da pues muchísimo dinero porque es toda una industria. Creo que por ahí van los tiros, pero la propia película queda un poco colgando. Igual a raíz de eso luego Palpatine hubiera conseguido pues más puntos para acabar siendo canciller, pero tal como transcurre la película consigue ser canciller porque la reina llega a Naboo y pide la moción de censura contra el canciller Valon. Entonces, si por una cosa o por otra consigue lo mismo, pues no lo entiendo muy bien. Me hubiera gustado que se explicara eso, en qué consistía ese tratado de Naboo, cuál era el plan real, o cuál era el camino que querías conseguir dar Sidious con ese tratado. Que ya digo, que con igual dos frases más hubiera quedado del todo claro, porque tal como queda la película, pues parece que queda... Que lo consigue de todas formas, ¿no? Entonces para eso, pues hubiera estado mejor que le hubieran dejado escapar directamente a Amidala de Naboo. No hubiera hecho falta que los Jedi la rescataran, ¿no? No queda muy clara esa parte del argumento. Bueno, pues por mi parte, yo le doy 5 estrellas a este episodio 1 de Star Wars, porque vamos, me gustó desde el primer visionado, me parece una película muy entretenida, la sigo viendo desde entonces,
como todas las demás, lo suelo ver una vez al año o cada dos años, porque vamos, es mi saga favorita de todo el cine. Luego vendrían James Bond y Indiana Jones, son mis tres sagas favoritas, pero sobre todo Star Wars es la que más he visto, la que más disfruto, la que más en merchandising he comprado sin lugar a dudas. Y no, vamos, que por mi parte no veo tantas pegas como ha puesto la mayoría de la gente desde que se estrenó, ¿no? No la veo tan sumamente diferente a la trilogía clásica, que tiene ese tono que yo busco, ¿no? Es un tono tirando alegre, no es tan sumamente dramática pues como esa de Rogue One que se ha hecho recientemente. Tiene sus aventuras, tiene su comedia, buenos efectos visuales, buena banda sonora y me gusta esa historia que le han dado a Anakin, que se ve en los tres episodios, ¿no? El cómo una persona tan buena se puede llegar a hacer mala debido a los sentimientos, ¿no? Eso es un poco la justificación. Una persona, debido a su potencial en la fuerza y por culpa de sus situaciones y de dejarse llevar por los sentimientos, ¿cómo puede llegar a convertirse en mala? Pues me parece una historia extraordinaria, muy bien desarrollada. Es verdad que tiene sus defectos en cuanto a que algunas cosas que chocan, ¿no? Pues que Obi-Wan de Alequines no reconoce a R2-D2 cuando se ven en Tatooine. Tiene sus flecos, yo eso sí que lo criticaría. Ahí sí que hay flecos entre una trilogía y otra. Pero otras cosas, pues bueno, yo elogio a George Lucas por meter esas novedades que he comentado, ¿no? Que no es un refrito sin más de lo que se había visto en la trilogía anterior, como sí que se ha cometido, yo pienso, con el episodio 7, ¿no? De meter otra Estrella de la Muerte otra vez con esa base Starkiller, ¿no? Pues aquí no, aquí tiene sus novedades y no es otra vez otra Estrella de la Muerte y demás, ¿no? Tienes unas cuantas novedades. Entonces es una saga que, bueno, pues que desde el primer momento pues la compré en VHS, la compré en DVD y actualmente pues la tengo en Blu-ray, porque además son muy recomendables los reportajes y los extras. O sea, se disfruta mucho porque, claro, al tener tantos efectos visuales, tiene mucha elaboración detrás y se disfruta tanto como la película el ver cómo se hace estos episodios, ¿no? Tiene una elaboración impresionante y resulta muy, muy entretenido de ver si os gusta el tema ese de la realización cinematográfica. Bueno, pues con esto termino este análisis del episodio 1. Espero que os haya gustado tanto más que el resto de programas del crítico específico. Y nada, pues en el siguiente analizaré, por supuesto, el episodio 2, el ataque de los clones. Un saludo a todos y hasta la próxima.